Llevamos una temporada muy agitada con todos estos problemas que están pasando en España, con el independentismo catalán, que nos trae un poquitín de cabeza. Afortunadamente han reaccionado muy bien para algunos, muy mal para otros, porque las opiniones son de todos los colores. Pero para mí, yo creo que han hecho lo que tienen que hacer, cortar por lo sano, porque íbamos a una catástrofe total, si no hemos caído todavía, porque no paran. O sea, tienen 40 años de adoctrinamiento, lo cual hace que nosotros, yo que soy español, que no soy independentista de ningún sitio, al contrario, yo soy internacionalista, no creo en la independencia. Creo en la unión de todos. Pues por lo visto somos fascistas. Yo soy un facha. Bueno, yo de facha tengo la facha que tengo. No tengo otra. Pero yo no soy facha. Ni mucho menos. No me considero un fascista. Si fascista es el que es bronqueador, el que mata por matar, el que no tiene respeto por la vida, el que. Pues yo no lo soy. Lo tengo que reconocer yo mismo, aunque sea un poquitín egoísta, que yo no soy fascista. Yo amo la vida, respeto la naturaleza, respeto a la gente, respeto la idea de cada uno. Lo que no respeto, porque no se puede respetar, es la gente que no respeta la ley, que es algo que hemos hecho entre todos para que podamos convivir, porque somos muy difíciles, ¿no? O no somos difíciles. Joder, si no estamos de acuerdo nunca con nada, si nos ponemos a decir cosas e insultamos con una facilidad enorme, llamamos hijo de puta a cualquiera en un momento dado, cabrón, esto, lo otro. Bueno, yo creo que se puede hablar de otra forma, se puede opinar. Yo soy una persona normal, creo. A lo mejor soy una normal y no me doy cuenta, pero bueno, si es así, pues que me perdone. Pero fascista, nunca en la vida. ¿Por qué? Porque me gusta mi bandera, también me gusta la bandera norteamericana, y a mí me gusta la rusa, la respeto, me respeto todas las banderas, pero la mía, la que me representa a mí, a mi pueblo, que es España, pues sí. O Suiza, ahora que también soy suizo, pues también la respeto. Pues me parece que por eso no te pueden llamar facha, coño. ¿Y ellos qué son? Los que te llaman a ti facha, quiero decir, los de ellos. Ellos son los que te llaman a ti facha. ¿Qué son ellos? ¿Cómo los podemos llamar? ¿Los podemos insultar porque tienen su idea? Tampoco. Pues entonces, si yo no los insulto, que no me insulten a mí. Porque yo es mi bandera y porque me llame español. Yo soy español, sí. Y además soy muy fiel de ser español. Y no es porque sea español, sino porque tengo una identidad. Esa es mi identidad y se ha acabado. No es que lleva yo la patria por dentro, por encima de todo. No, no, en absoluto. Es que tengo que tener una identidad. Como ahora tengo una identidad europea, yo soy muy europeísta. Participo aquí en Suiza en un movimiento que se llama OMA para luchar porque Suiza esté un día dentro de OMA. Suiza oficialmente, porque prácticamente estamos dentro, pero oficialmente que podamos votar eso, como votamos los españoles y los franceses y todo dentro de esa una Europa, igual, que no haya esa parte ahí de que es donde esconden el dinerito, los que tienen mucho dinerito y patatín patata, no, Suiza, Europa, un país más, hermano, prácticamente lo es. Pero como yo le digo a mis compatriotas suizos, sí, somos suizos, somos europeos, por supuesto que sí, y disfrutamos de Europa porque hemos hecho intercambios comerciales, bueno, negociaciones, pero no podemos votar, no podemos votar las decisiones de Europa porque estamos fuera. Bueno, estoy hablando de esto porque es muy actual, ¿no? He empezado con el tema del independentismo, que por fin, con mucha sabiduría, yo creo, con mucha paciencia, perfilando y dibujando cada acto, el señor Rajoy, que tan criticado está, pues resulta que es un gran estadista. Ha hecho las cosas, la gente esperaba tanques en las calles de Barcelona, pues no ha habido tanques. La gente esperaba
que nos íbamos a pelear como locos. Bueno, sí, hay algunos que están empezando ahora a utilizar la fuerza, y seguramente será el camino para que esos mismos se vayan de donde están, que se llaman la CUP, y que van a ser que esa es la parte terrible de la gente. Cogen exactamente lo que no deben de hacer, todo lo que es contra la ley, o contra van a parar las vías, van a cerrar, van a parar los trenes, van a armar follón. Y eso. Al final y al cabo, porque tiene que ser así, pues acabarán también en la cárcel, si es que tienen que ir. Vamos. Bueno, yo creo que tenemos un país muy bonito, con mucha fuerza. Fíjense lo que está pasando. Se han ido 2.081 empresas ya a día de hoy de Cataluña. Cataluña ahora mismo es de la región que era la más rica de toda España, que más crecía. Resulta que ahora es la que más desempleo tiene y la que está empezando a notar la distancia esa entre los otros pueblos. Mientras que Valencia y Madrid suben porque se van las empresas allí, Barcelona se está yendo a la porra por la idea del independentismo y que les han metido a esas criaturas hace 40 años que les llevan diciendo, porque yo mismo he puesto aquí videos para que se vean lo que han aprendido en la escuela, que los españoles nos roban, que los españoles son muy malos, que España es un país más opresor que... ¿Qué opresor? Ni que niño muerto. Dice que los que han entrado en la cárcel ahora han ido a la cárcel porque... Por su ideal, en absoluto, por sus ideales. Hay 2 millones, por lo visto, de independentistas, según ellos, ¿no? Pues están libres, ¿no? Si metiéramos, o si la justicia metiera a la gente en la cárcel por sus ideales, habría 2 millones de personas en la cárcel, ¿no? Pero no lo hay, no lo están, ahí están libres. Y diciendo lo que les da la gana y lo que quieren. Pueden hablar, pueden hacer lo que quieran, pero dentro de la ley. Porque fuera de la ley, pues ya veis lo que pasa. Acaba de ser la cárcel, y la cárcel no tiene que ser muy agradable. Y no es que yo me alegre de que haya alguien en la cárcel, no, lo siento de verdad. Pero, por favor, por algo que sea... Vamos, yo, pues en la cárcel hay que ir cuando era un criminal, pero bueno, es que esto han hecho un crimen, han ido contra la Constitución, se han saltado las leyes, el Tribunal Superior. Si no respetamos lo que tenemos, pues ¿cómo vamos a pedir que seguimos? No sé, mira, yo voy a dar un ejemplo. He ido a España hace poco. Bueno, pues aquí lo coche, y me he ido por ahí. Hace unos días me llegó una multa desde España, que está muy bien organizado. Ahora ya no te escapas, muchacho. Me llega la multa, veo que he pasado la velocidad de 2 kilómetros. Fíjate, bueno, he pasado la tolerancia de 2 kilómetros. 2 kilómetros le cuesta 50 euros. Bueno, pues yo he ido a internet, me he metido en la página, puesto allí plom, dice si pago esta hora por internet, le cuesta en vez de 50, 25, he pagado 25, a los 2 días me ha llegado otra multa, por lo mismo, por 2 kilómetros, fíjate, o sea que yo me considero muy, que he cometido un error muy grande, pero lo he cometido, no tenía que haberme pasado los 2 kilómetros, pues lo he pagado y se ha acabado. Aquí, ¿qué pasa? Que se saltan las leyes, que no le hacen caso al Tribunal Constitucional, que la ley es la que nosotros digamos y que no, la ley de España ya no vale, que es un señor, por ejemplo, presidente, que le está pagando el Estado español, que le ha jurado honor y protección a la Constitución y que no hace caso, va al contrario, y si seguimos pagándole, pero un dineral. Se han gastado el dinero del mundo entero. ¿Qué quieren? ¿Que les pongamos un ramo de flores en la puerta de la casa? Pues claro, ha llegado una jueza, se ha llegado, como tiene que llegar, el gobierno ha pedido el artículo 155, el Senado lo ha aprobado y se está aplicando, se acabó, y la justicia llega y el juez calcula y hace justicia. Y si hay que ir a la cárcel, pues se va a la cárcel.
Pero no se escapa uno a Bruselas, por favor, y deja a todos ahí el pan ganado, para ganar tiempo, porque lo único que va a ganar tiempo. En la cárcel va a entrar, eso está más claro. Que no me alegro, yo no quiero a nadie en la cárcel. Las cárceles no debían de existir, pero desgraciadamente existimos nosotros, que somos los que incumplimos y los que no vamos bien. Si no hubiera, sería la ley del talión o el oeste americano en la época del oeste americano. Ya está, tenía ganas de decirlo. Hay quien me ha pedido que de vez en cuando diga algo, como bueno, pues lo digo como me ha venido, no he preparado nada, me ha venido así. Ahora me voy a poner a hacer mi canción. ¿Qué es lo que a mí me da vida? Lo que yo me siento muy bien. ¿Voy a hacer una canción? Pues no lo sé todavía de qué tema, pero tengo temas en la cabeza. Hice una para Puigdemont el otro día, que por ahí está dando vela, y ahora voy a hacer otra canción. Y aprovecho para dar las gracias a todos los amigos que me han salido aquí, que son muchísimos, y para pediros por favor que me soportéis. Que me soportéis, ¿no? Sí, que me soportéis. Soporte, que me deis soporte, vaya. Que el que no me quiera aguantar, porque no me oiga siquiera, no pasa nada. Os mando un beso, volado, y hasta otro día.